Hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Saben ustedes por qué los políticos en México se atreven a decir lo que dicen? Muchas mentiras, porque simple y sencillamente confían en que la memoria colectiva tiene un disco duro con poca capacidad de almacenamiento. Es decir, lo que hoy dicen, afirman, mañana ya se lo olvidó a la población por justas razones, ¿no? La gente estamos buscando el esfuerzo diario, pues la comida para la familia, el esfuerzo que todos hacemos para que este país siga adelante. Pero da coraje que los políticos aprovechen de esto para decir tantísimas mentiras e incurran en muchísimas incongruencias. Una de ellas es la siguiente. Recuerden ustedes que en el pasado, cuando quienes ahora están al frente del gobierno en México y en la entidad veracruzana, pues protestaban porque el Instituto Nacional Electoral tenía gastos muy elevados, que la democracia en México era mucho, muy cara, porque se destinaban miles de millones de pesos al Instituto Nacional Electoral para organizar las elecciones en México. Eso decían quienes ahora gobiernan. ¿Pero en qué consiste la incongruencia? Bueno, pues porque ahora, con esta reforma que descoyunta al Poder Judicial en México, van a ser elecciones para elegir a jueces, magistrados, ministros, etc. Y si así fuere, para junio próximo el Instituto Nacional Electoral va a pedir un presupuesto de aproximadamente 40 mil millones de pesos para poder organizar la elección de jueces, ministros y magistrados en junio próximo. No es mucho dinero. Claro, los 40 mil millones no se van a destinar todos a la elección, porque de esto hay que desagregar lo que corresponde a los partidos políticos y a otros menesteres que tiene el Instituto Nacional Electoral. Pero de todos modos es una millonada. Son muchísimos millones de pesos los que se van a gastar en esta elección. Aquellos que protestaban por el alto nivel de gastos que tenía el INE, bueno, pues ahora estarán en aptitud en el Congreso General de la República de aprobar un presupuesto elevado justamente para la organización de ese tipo de elecciones. Creo que tendríamos los mexicanos que pedirle a nuestros políticos, a nuestros gobernantes, mayor congruencia en lo que dicen y hacen. Y sobre todo, mucho mayor respeto a la población, porque no somos enanos mentales, porque estamos observando la actuación y el decir de los políticos. Y claro, lo registramos, como lo estamos haciendo ahorita. Y porque además, los ciudadanos mexicanos tenemos que decir lo que pensamos, lo que vemos. Podemos estar equivocados, pero de todos modos hay que decir lo que no nos parece. Creo yo. Por ahí nos encontraremos. Muchas gracias. Alfredo Bielma Villanueva los saluda.